Mi nombre es Daelin, bienvenidos a un nuevo video de Hype TV sobre los eventos tecnológicos en el Perú, los más importantes y resaltantes. Perdonen la demora tras otro video, pero como saben, no son tan continuos los eventos. Sin embargo, estamos en este instante en el María Angola, en la edición de 2016 de Ragnarok. Y pues, lamentablemente, Ali se fue por aquí, Gabriel no pudo estar presente, está ocupada con cosas mucho más importantes. Pero siempre pensamos en ustedes, todo el equipo de Hype TV. Tenemos una nueva entrevistadora reportera que, de hecho, ya está... Hola chicos, mi nombre es Dalu y voy a ser la nueva entrevistadora en Hype TV. Bienvenidos al Ragnarok 2016, así que sin más demora, vámonos. Miren a quién me he encontrado acá, es Azathoth, caster de Dota. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El cual me va a contar acerca un poco de qué se trata Dota, ya que yo no sé nada. Pues Dota es el mejor juego del mundo y tienes que jugarlo porque no hay nada igual, es como una droga pero mejor. Te lo recomiendo mucho. ¿Y qué me dices acerca de LOL? Sí. Dota. Dota, ¿qué haces tú por acá? Acá nomás viendo qué jalarme. Y cuéntame, ¿qué te ha parecido el campeonato hasta ahora de Dota? Está interesante, a comparación del año pasado me gusta más la organización. Hay pequeños detalles, pero todo está bien. Clean, dices. De la pita. ¿A qué equipo le das? ¿A qué equipo le doy? No tengo favorito porque ahora hay bastante nivel competitivo peruano, así que cualquier equipo que gane está bien. ¿Qué más nos puedes contar? ¿Qué proyectos tienes? Un poco háblanos acerca de tu streaming. Ah, terminando la ChocoPC 2.0, una buena PC, entonces esta semana ya vuelvo con los streams y saludo a todos los soplones que me ven. Lo siento, no estoy acostumbrado a tener contacto con personas porque juego mucho. ¿Juegas mucho? ¿Qué juegas? Demasiado. Juego League of Legends, Guild Wars 2. ¿Y de qué juegas en League of Legends? ¿Yo? ¿League of Legends? ¿Qué es esto? ¿De qué juegas en Guild Wars 2? Elementalist. ¿Y en League of Legends? ¿Eh? ¿En League of Legends? Support. ¿Qué personaje juegas de support? Taric. No seas mentiroso. Todos sabemos que juegas a Lulu. Me encanta Lulu. Mario, ¿qué tal? ¿Qué haces por acá? Aquí. Viniendo un rato a ver los juegos. ¿Con quién has venido? Con unos amigos de cosplay que están haciendo cosplay. ¿Con quién más? Nadie más. ¿Dónde está Andrea? No me mientas. Por ahí, Sara. No sé. ¿Y qué te parece todo el evento? Bien, chévere. Un montón de gente reunida, todos jugando. ¿Y los cosplayers los ha visto? ¿Están chéveres? No, hay un parcito que sí están bacán, pero ya el resto... como que... buen esfuerzo. Qué entusiasta, Dios mío, me muero. Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Dali, como todos conocen, estamos en el stand de HyperX rápidamente para informarles sobre el nuevo producto clave que tiene esta marca. Me encuentro ahí con César, él nos va a explicar, primero que nada, qué es el Cloud Drone, segundo que nada, qué onda con el Cloud Drone y dónde puedes conseguirlo. ¿Qué tal, César? Un gusto. ¿Qué tal? Bueno, el Cloud Drone es el último lanzamiento dentro de la familia Headset de HyperX. Es la alternativa económica para el gamer de entrada. A diferencia de sus hermanos mayores, es un producto que básicamente viene como un todo, el micro no es desmontable, viene con un extensor de cable y viene en un formato de retail. En este momento lo estamos vendiendo en las tiendas de Lima, Memory Kings, Impacto, Yamoshi y en algunos retails como Electra y Iraoka. Ya lo escucharon chicos, es lo mejor para gamers pequeños, o sea, los que quieren iniciar en este mundo de headset. Este es el Cloud 2, que es la gama más alta que pueden tener, lo pueden conseguir en Memory Kings. Estuvimos en el stand de HyperX, muchas gracias César por tu tiempo y algún mensaje que quieras dejar. Nada, agradecer a los chicos por el interés que siempre tienen con nuestros productos y a su disposición. Fantástico, nos vemos otra ocasión.
recorrido acá en la Ragnarok. ¡Uy! Maté a un niño. Estamos acá con Gabu. Gabu, ahora te entrevisto yo. ¡Oh, Dios! ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy nerviosa. Le cerruché el piso, no, mentira. ¿Qué? Lo siento, Juan. Ya no quiero entrevista, ya, chao. Okay, no. Ahora que estás trabajando en otros lares, ¿qué tal te ha parecido el Ragnarok? Ah, bueno, me ha gustado muchísimo. Sobre todo me ha encantado que le han dado acogida a distintos juegos. O sea, no solamente es Dota o los juegos más populares en Perú, sino también hay de Pokémon, hay de PES, hay obviamente Dota, hay LOL, hay... ¡Ay, qué más frío, qué más frío! A ver, que alguien me sople. Hay muchos juegos, me olvidé. Entonces, eso está buenísimo. De hecho, le han dado atención a muchos juegos. ¿Y qué te sienta que te tomen un montón de fotos? ¡Ay, por qué me... Te acabo de ver. Sonriendo, sí, sonriendo. Foto. No. Siguiente pregunta. Bueno, las dos hemos concursado. ¿Qué se siente haber ganado? Te gané. Me ganó porque no sé disparar. No sé, pero me gané un beso de Aileen, así que... Qué horrible. Sí.